La noche más gris que ha tenido Argentina, me parece. Bueno, no sé si en la historia de la Copa Mundial, porque ha tenido también rotundos fracasos, ¿no? Como fue en el 2002. Pero hoy se ha visto un equipo sin alma, un equipo oscuro, un equipo sin nada, sin nada. Es que estoy mandando mensajes a toda la comunidad argentina allá en nuestro país, porque son muchos y realmente se ha convertido en una jornada de sufrimiento. Pareciera que toda esa mala suerte, toda esa adversidad le ha caído a uno solo, y ese es el equipo de la Argentina. Desde que Messi falló ese penalti, me parece que quedaron omnibulados todos los jugadores del albiceleste, porque hoy francamente parecían fantasmas, y Rakitic, Modric y compañía han puesto las cosas en su lugar. Bueno, existe una clara crisis en el fútbol de Argentina. Su selección, con un gran jugador como Messi, que en mi opinión es un crack, pero cuando tienes jugadores que se asocian con él, que le entienden, Argentina está en una etapa donde su camisa pesa más que cualquiera. Ser jugador argentino es ser cruel, es la afición, le pide todas de excelencia, y ha quedado claro que no tienen la fortaleza mental para poder salir adelante en estos tipos de justas mundialistas. Sí, ha sido, me parece, una selección con Jorge Sampaoli, que había sido multicriticado cuando llegó a Argentina, diciendo que los propios argentinos, los mismos argentinos, que era para una selección pequeña como Chile, que siempre ha sido ese comparativo que me parece incluso absurdo e incluso irrelevante en este asunto. Pero al final de cuentas sí se va a sumar a la gran lista de fracasos, como la de Marcelo Bielsa, que Marcelo Bielsa podría haber dicho misa, pero Marcelo Bielsa también ha fracasado rotundamente en Copa del Mundo. Pero mira, mi querido Jerry, Chiqui, después de lo que hizo Wilfredo Caballero, o sea, ¿qué puede hacer un equipo? ¿Qué puede hacer un técnico? ¿Qué puede hacer Messi? O sea, ante un error de ese tamaño en una Copa del Mundo, Wilfredo Caballero va a tener una cruz que lo va a perseguir toda su vida. No, es que Copas del Mundo efectivamente te sella tu carrera deportiva, y el nivel de excelencia para este tipo de jugadores les marca. Yo creo que independientemente de todo, todos son responsables de este gran fracaso de Argentina. Todo el fútbol argentino tiene que meditar a dónde va su país desde el punto de vista futbolístico. Sí, estuvieron a punto de golearlos incluso a los argentinos. Terminó el partido con un claro dominio de Croacia, que lo veníamos diciendo en Deporte B y en todos los espacios que hemos estado en el canal del Mundial, que es, afortunadamente para los croatas, ha tenido continuidad, que tiene una sociedad impresionante entre Perisic, Rakitic, Modric, y esto se nota en el campo. No, en todo, es que sabes que están jugando el fútbol argentino. Junto con los croatas, tú ves los croatas con una frialdad, con una madurez, con un dominio de escenario impresionante. Bueno, y al final, Croacia le hace un gran partido y simplemente aplasta a los argentinos. Bueno, pues que lloren los argentinos, oye. Todavía lo que son las cosas y lo generoso que es el fútbol, habrá que esperar el resultado del día de mañana entre Islandia y el conjunto de Nigeria. Por ahí un empate de pronto pudiera abrir alguna posibilidad para la escuadra argentina. Insisto, matemáticamente todavía no nos despedimos de Leo Messi, pero está en la cornisa, está ahí prácticamente para quedar eliminado. Y en el precipicio. Eso ha sido la tarde, noche, la tarde en México, la noche en Rusia, la más oscura del fútbol argentino en mucho tiempo. Yo sí he de declarar que a mí me duele, ¿eh? ¿Sí? Yo soy pro Argentina, tengo muchos amigos argentinos que deben estar pasándola muy mal, y sobre todo estoy con los equipos latinoamericanos, con los equipos desde luego de nuestro continente, pero en fin, pues así sí. Es a mí no, porque yo tengo raíces croatas. Sí, pero... Vámonos, Chiqui Marco. Sí, nos vemos, mi estimado Gerard Kikic. Caray.